Bienvenidos a otra Utopística, el programa en la web de análisis y discusión social de la Biblioteca y Centro de Investigación Social Jesús T. Piñero, aquí en la Universidad del Este. Este que les habla es Manuel Almeida, director ejecutivo de la Piñero. Y como de costumbre, nos acompañaron otros panelistas regulares, en este caso el doctor Jaime Persch, que detenta la cátedra Jesús T. Piñero aquí con nosotros en la Universidad del Este. Gracias por estar conmigo, Jaime, nuevamente. Gracias. Amigos, y de hecho, como ya podrán tal vez notar, por donde estamos grabando, estamos en una especie de recomienzo o reinicio de la quinta temporada, o retomando más bien la quinta temporada que ya habíamos iniciado durante este año académico del programa, pues debido, pues, por razones obvias, al impacto de los fenómenos Irma María sobre Puerto Rico, pues que implicó, pues, una interrupción en el funcionamiento del país realmente. Y pues por eso es que no estamos grabando, digamos, pues en el estudio del New Media Center de la Universidad del Este, sino que estamos grabando en una sala acá en nuestras instalaciones de la biblioteca Piñero. Y nosotros queremos un poco retomar esta quinta temporada con una conversación un poco, o más bien no tan estructurada, para repasar, digamos, de una manera muy tentativa, porque los cambios se suceden todos los días y todas las semanas, el panorama de lo que estamos viendo en el Puerto Rico actual, post Irma María, desde la óptica de qué ha estado sucediendo en el ámbito de lo político, entiéndase, por un lado, el manejo del gobierno local en el tratar de restablecer servicios esenciales o proveer las ayudas necesarias a los constituyentes, a la ciudadanía, o sea, desde la óptica de la participación federal en ello, particularmente a través de FEMA, desde el ámbito económico, el impacto que esto ha implicado a una economía que ya estaba terriblemente deprimida, el impacto ambiental, el impacto a la ciudadanía de distintos ámbitos y también alrededor de temas como que comentábamos fuera del aire el doctor Parche y este servidor, al respecto de lo que ya algunos estudiosos como Naomi Klein habían acuñado como el capitalismo del desastre, y también asuntos que tienen que ver con la doctrina de shock, entre tantas otras cosas. Pues un poco, Jaime, para, digamos, para comenzar esta conversación en tono más ameno y menos estructurado, ¿cuál es tu impresión, digamos, así un poco de entrada inicial del conjunto del estado actual en Puerto Rico? Y tal vez desde ahí podemos ir entonces particularizando distintos ámbitos. Bueno, la verdad es que se han dicho tantas cosas, sí, que hay que como que dejar que las cosas se vayan como que asentando, ¿no? Y uno ir buscando lo que es importante, lo que es secundario. Pero me parece que si uno va a examinar un poco lo que ha sucedido en estos 40 días después de Irma y María, a mí me parece que es importante ir distinguiendo entre lo que fue el fenómeno Irma María y lo que ya existió antes. Porque me parece que en algunos medios se quiere achacar a María unas situaciones que realmente existían mucho antes, y lo que ha hecho María es agudizar. Por ejemplo, he escuchado un par de veces gente decir, pues mira, poéticamente dicen, pues es que las hojas de los árboles tapaban la pobreza en Puerto Rico, y María, pues, removió las hojas y ahora vemos la pobreza que existe. Que de una manera, pues, bonita, intenta insinuar de que nadie sabía que aquí había pobreza antes de María. Y yo me acuerdo cuando Hugo y cuando George dijeron exactamente lo mismo, que aquí nadie sabía que existía la pobreza. Me parece que es importante señalar, por ejemplo, en ese caso, de que los árboles no son los culpables de haber tapado la pobreza en Puerto Rico, sino que aquí hay organizaciones e individuos que se dedican a tapar
que camuflajea la pobreza. Y en otras maneras también, otros renglones, se quiere confundir un poco lo que obviamente produjo en María en términos de daño físico, que todo, pues, es obvio, se ve. Pero lo que agrava la situación, pues, como tú mencionas, son una serie de procesos mucho antes de esto. Tenemos un país que, como tú mencionaste, hace más de 10 años está en una recesión o depresión económica. Encima de eso, pues, tenemos una Junta de Control Fiscal, una ley promesa, hace más de un año, que ya había empezado su receta de austeridad. Y tenemos décadas de administraciones de ambos partidos que se han caracterizado por la improvisación, por la falta de visión, por la corrupción. Y eso, pues, lo que ha hecho María y Irma es agudizar. Igual fenómenos como la inmigración, sí, que ya sabemos que había aumentado dramáticamente, y lo que ha hecho este fenómeno es agudizarlo. Sí, de hecho, o sea, sí, uno podría decir que el síntoma más obvio o más notable de que la situación, el escenario post-María está íntimamente relacionado con toda la historia precedente a estos fenómenos es que llevamos, al momento que grabamos esto, poco más de 40 días posterior al fenómeno, al impacto de María, y solamente cerca de, digo, se reporta poco más de 30% de electricidad restaurada, pero eso no se tabula en abonado, es más bien de energía provista. Hay amplios sectores todavía que no cuentan con servicios de agua. Digo, y menciono eso a sabiendas de que en el campo, por ejemplo, al principio se estimaban cerca de 70% en la montaña, de 70% de casas derrumbadas o destruidas o terriblemente dañadas, que parece que son graves, digamos, parece más inminentes, digamos, que pronto no tener luz o algo por el estilo. Pero lo menciono porque denota la carencia total de preparación para enfrentarnos a este fenómeno, pero no solamente a este fenómeno, a coyunturas que pudieran ser así de difíciles. O sea, yo, por ejemplo, cuando comento en comunidades virtuales con amistades que están en otros países, entre ellos Estados Unidos, a ellos les choca un poco. Pero ¿cómo es posible que a 40 días del fenómeno el 80% del país no tenga luz eléctrica? ¿Verdad? Es como, y en mi mente yo como que, bueno, eso no es ni tan siquiera lo más importante, pero para ellos es algo que denota, pues, claramente, en el caso del renglón específico de la cuestión energética, pues algo que ya todo, que no es un secreto, que es la pobreza de cómo está la infraestructura energética en Puerto Rico, que lleva décadas sin atender como corresponde, y que en tiempos recientes, que en tiempos post-María, ha sido foco de atención, no solamente porque todo el mundo quiere la restauración de la energía a nivel personal, a nivel comercial, a nivel de distintas ópticas, pero también porque es alrededor de la cuestión energética que se han suscitado un sinnúmero de casos de contratos controvertibles a compañías que también no solamente es un asunto, que es un asunto que también remite necesariamente a lo que tú decías de la corrupción. Porque esto del contrato, por ejemplo, de Whitefish, que fue recientemente mandado a cancelar por el gobernador al momento en que grabamos esto, por otro lado, ha dado paso a otro contrato, a otra compañía, que aumenta por 500 billones lo que se le iba a pagar originalmente a Whitefish. Pero en el caso de Whitefish, lo que me resultaba interesante, Jaime, es que dijiste la palabra corrupción, y es lo siguiente, es que me parecía inaudito cómo, a pesar del impacto tremendo del huracán María sobre todo lo social en Puerto Rico, ese contrato denotaba la práctica acostumbrada de las administraciones de turno
de practicar el clientelismo y el inversionismo político que está tan y tan enraizado en la cultura política puertorriqueña, porque aquí teníamos retención de un contrato a una compañía que apenas contaba con 2 empleados, cuya experiencia previa en trabajos parecidos distaba de por mucho de la magnitud de los trabajos necesarios en Puerto Rico, y resultaba que uno de los spokespersons, los spokespeople de esta compañía, pues había participado o estaba presente en actividades de recaudación de fondos del que es nuestro gobernador, ¿no? Y era un poco a mí lo que me daba la gran, ¿cómo es posible que aún dentro de esta situación se pretenda como de costumbre, ¿no? Seguir practicando ese clientelismo y ese inversionismo político. Y es como sintomático de la cultura política, ¿no? Cuando sale, empieza a salir, ¿verdad? Noticias sobre lo del contrato y toda la sombra que había. La respuesta que salió de Fortaleza era típica. Vamos a crear una oficina que va a tener unos poderes omnímodos, pero que no va a responder a nadie, que va a controlar y manejar esta situación. O sea, era otra vez tirar otra cortina de humo, aún menos transparencia, pero creando más burocracia, de modo que dé la apariencia de que se va a trabajar, pero se sabe que no va a trabajar. Con el agravante entonces de que le dio la excusa a la Junta de Control, que ya no vale la pena decir ni de control fiscal, la Junta de Control, sí, ¿verdad? A que entonces ya todo contrato que vaya a ser aprobado por el gobierno de Puerto Rico tiene que pasar primero el sedazo de la Junta, que es un jugador importante porque recién se inserta nuevamente, porque momentáneamente el golpe de María había un poco puesto entre corchetes, ¿no? Dejado de lado la implementación de las medidas que empezaba a sugerir la Junta. Y uno decía, bueno, pues quizás esto va a obligar a la Junta de Control Fiscal, el Congreso de Estados Unidos primeramente, tal vez a repensar, tal vez enmendar la ley promesa o repensar todo el asunto a raíz de que ya pues lo más importante pues, parecería no reducir el déficit fiscal de Puerto Rico, sino atender cosas tan básicas como gente que no tiene techo, no tiene alimento, no tiene agua. Pero nada, al momento que grabamos esto, ayer se reunió la Junta de Control Fiscal, o la Junta de Control más bien, y no solamente pues, se planteó el asunto de que ellos van entonces a ser los que van a hacer como gatekeepers para los contratos, sino que vuelven a insistirle al gobierno que en muy poco tiempo tienen que establecer un plan de 5 años, y vuelven e insisten en la importancia de que esos planes tienen que contemplar la reducción del gobierno, la modificación de los planes de jubilación de los empleados, público, que se contemplen medidas drásticas de reducción de déficit estructural. O sea que vemos nuevamente, después de ese lapso de tiempo donde la Junta momentáneamente había desaparecido, vuelve y aparece, pero es con el mismo cantar. Sí, la agenda fundamental no ha cambiado. Sí. Sí, el objetivo es lo mismo, es cobrar. O sea, una agencia de cobro. Sí. ¿No? Y quieren asegurarse de que se pague, ¿no? Que la deuda se pueda pagar, y van a buscar aparentemente las maneras, bajo las circunstancias que sea, de que esa deuda pues, se pague. Deja preguntarte, Jaime, porque tú has manejado este tema un poquito más que yo. El ejemplo de Whitefish, como de otras compañías, es un caso de lo que estudiosos como Naomi Klein han llamado disaster capitalism, el capitalismo del desastre, la monetización del desastre. ¿Tú nos puedes hablar un poco de qué implica esta noción, este fenómeno del capitalismo del desastre? Bueno, yo creo que fue ella la que más o menos creó la frase, pero básicamente responde a unos modelos que en sus raíces fueron popularizados por Milton Friedman, ¿no? Y la Escuela de Chicago, ¿no? Que básicamente plantea la necesidad de reducir al mínimo el Estado y los servicios del Estado, de modo que realmente sea un mercado totalmente libre que decida las economías nacionales e internacionales. Entonces, decía Friedman que cuando suceden estos eventos, ¿no?
por ejemplo, Katrina, en Nueva Orleans, el golpe de Estado en Chile con Pinochet. O sea, los desastres pueden ser o naturales o provocados por seres humanos, que cuando ocurren esos fenómenos, dentro de un periodo de 3 a 6 meses, es importante que se van a hacer cambios fundamentales económicos, que se actúe. Y que básicamente lo importante es que se instaure el mayor número de cambios en la estructura económica posible a la mayor brevedad. De modo que realmente la población no tenga tiempo ni espacio para asimilar lo que está pasando. Entonces ella también compara esto con la estrategia de shock and awe que se utilizó en Irán. Y dice que literalmente las dos teorías están relacionadas. O sea, shock and awe era hacer un bombardeo tan enorme, tan fuerte, en este caso en Irak, que las autoridades no tendrían la manera de responder. Y que básicamente lo que pasó, por ejemplo, en Chile, ya existía una especie de manual que la gente en Chile llamaba el ladrillo, porque era un libraco bien, bien grueso. Básicamente con un plan, con las instrucciones de cómo ir desmantelando el gobierno que se había ido construyendo y que culminó en la elección de Allende. Y se implementó en cuestión de meses. Claro, con el golpe primero se eliminó la resistencia política. Y pues, fueron asesinados, torturados, exilados, etc., ¿no? Pero luego se fueron eliminando otros focos de resistencia, ¿no? Los sindicatos, organizaciones comunales, etc. Y se fueron aprobando una serie de leyes para eliminar en gran medida los apoyos sociales e invitar a la inversión extranjera, ¿no? Privatizar. En el caso de Nueva Orleans, por ejemplo, con Katrina, las escuelas públicas de Nueva Orleans, que antes de Katrina estaban en mal estado, fueron en su totalidad privatizadas. ¿A través del método charter? Charter. Todas las escuelas fueron convertidas en escuelas charter. Eliminaron todas las organizaciones magisteriales. Y varias organizaciones privadas pues, se apoderaron por invitación, ¿no? del gobierno de las escuelas públicas en cuestión de meses, ¿no? Así, básicamente esa es la teoría, ¿no? De que realmente para ir creando una sociedad más eficiente es necesario abrir al máximo el espacio para el llamado mercado libre, y reducir al mínimo la intervención gubernamental, quitar los beneficios sociales, de modo que se puede crear un equilibrio y un ambiente seguro para la inversión privada, ¿no? Sí. Y me parece que lo que tenemos en Puerto Rico hoy día es, como bien dice, ¿no? La tormenta perfecta, the perfect storm, sí. Para ese tipo de movimiento. Sí, un poco lo que tal vez políticamente se le hubiese hecho bien difícil tanto a la Junta de Control como a la administración local llevar a cabo, el huracán María le sirvió para despejar un poco el camino, allanarlo para que lo lleven a cabo. Porque sí, la intención del gobierno sigue siendo para de aquí a muy poco tiempo recortar a un 25% las dependencias gubernamentales. Y sabemos que el plan que hay para la Autoridad de Energía Eléctrica es privatizarla. Se va a privatizar. Y igual las escuelas públicas, aunque me parece que el proceso no va a ser igual que en Nueva Orleans, porque aquí no hay los recursos. Obviamente, pues, las organizaciones magisteriales también van a estar bajo asedio. El número de escuelas que van a ser clausuradas va en aumento diariamente. O sea, de modo que aquí la educación se va a transformar de una manera, me parece que es sustancial, como resultado tanto del nuevo enfoque del departamento como por la destrucción de las escuelas, ¿no?
Sí, es algo que nos va a impactar también nosotros a nivel de la, que ya nos está impactando a nosotros a nivel de las universidades, ya pues está viendo. Lo otro que habría que también comentar y que deja mucho de qué desear, es que si uno pensaba que la ley promesa y la existencia de la Junta era, digamos que, la forma más clara de volvernos casi al 1900 y de plantear sin mayor cuestión cosmética la colonialidad de Puerto Rico en términos clásicos, territoriales. La respuesta de Washington, el manejo de FEMA en Puerto Rico, las reacciones de la presidencia de Estados Unidos, ha sido como, como dirían en Estados Unidos, to add insult to injury, ¿no? O sea, ha sido como una bofetada. FEMA todavía, hay múltiples municipios donde los alcaldes han dicho que FEMA no ha llegado a repartir toldos, ni alimentos, ni nada por el estilo. La línea de lo que la extensión que aprobó el Congreso de fondos para Puerto Rico es a modo de préstamo. Y estaba leyendo que ni tan siquiera cubre lo contemplado de gastos para el año fiscal corriendo, que es 5.1, y la línea de préstamos creo que era de 4.9 billones, o sea, 4 mil millones, 900 dólares. O sea que y de hecho, y en ese vacío, me parece que no es la única persona que lo ha planteado. Digamos que la persona con mayor visibilidad pública que lo ha planteado, la voz más razonable, que es irónico, ¿no? Porque ha sido, por lo menos no es irónico, ha sido consistente. Es la de Bernie Sanders, que recientemente estuvo aquí en Puerto Rico y que, ¿verdad? Nuestra audiencia recordará que fue candidato primarista presidencial para los Estados Unidos, donde lo que planteó en su momento como precandidato presidencial para Puerto Rico, insiste sobre ello más que nunca, que es que ahora no es el momento de austeridad, ahora no es el momento de pensar en reducir déficits fiscales, ahora es el momento de inversión radical pública en infraestructura, de que Estados Unidos tiene que tomar en serio la crisis por la que está pasando Puerto Rico y tiene que llevar a cabo una inversión de public works, de infraestructura, de construcción, de restauración, que provea para empleos, que provea, pues, riqueza, o sea, para que el país se sostenga, y que no es momento, como pretende la Junta, y también de alguna manera en contubernio con el gobierno local, de seguir por la ruta de la austeridad, pues sería ahogar el muerto. O sea, que en ese sentido me parece que esa respuesta de parte de la esfera federal deja mucho que desear. Es interesante porque varias personas públicamente han tratado de comparar este momento y las ayudas, entre comillas, ayudas federales, con lo que pasó en los años 30, ¿no? Con la PRER y la PRA. Me parece que si uno examina un poco lo que pasó con la PRER y lo que pasó con la PRA, que eran programas supuestamente diseñados para transformar la economía del país en una situación, pues, crítica, ¿no? De la Gran Depresión y una economía de rodillas. Ambos, tanto la PRER como la PRA, fracasaron. No lograron ni remotamente la transformación de la economía. No quiere decir que, por lo menos con la PRA, hubo unos programas que sí aportaron, ¿verdad? A unos cambios, ¿no? Menores. Pero sí, es importante ver por qué fracasaron, para no volver a lo mismo, ¿no? En parte fracasaron precisamente por las intervenciones de Washington, de querer una especie de micromanagement, fracasaron en parte, en gran medida, por la cuestión colonial, que todo se diría desde Washington, sin ninguna confianza en lo que pasaba aquí. Fracasaron por las peleas entre los partidos locales, por la corrupción y la malversación de fondos. Si examinamos esa experiencia, podemos ver que quizás no hemos aprendido mucho
en 80 años. Porque vuelven a aflorar. Claro, la situación colonial es prácticamente la misma. Uh-huh. Y la actitud, ahora, por lo menos la Predio de Pará tenía a un Franklin Roosevelt. Por desgracia, ahora nosotros tenemos a Donald Trump. Uh-huh. Que nada se asemeja a Roosevelt. Así que en ese sentido, y tenemos un gobierno federal que es republicano, que es anti bienestar, anti inversión social. Así que va a ser un mayor reto el poder canalizar, realmente invertir esos fondos que llegan. Y lo que uno piensa es que, como dice, o sea, el dinero que llega, llega como préstamo. Uh-huh. Que es como venderle un seguro de salud a un paciente terminal. Sí. Porque se sabe que no va a poder pagar. Sí, sí, sí. Y en esta situación en la que estamos, así como se van nuestros familiares, primos, hermanos, hijos, se van también las empresas, las compañías. Uh-huh. Y lo menciono porque dentro de la recesión o depresión en la que se encuentra Puerto Rico, por mucho tiempo aquí había habido crisis económica, pero había capital. Ah, que estaba mal distribuido, según el juicio de alguno de nosotros, o que, ¿verdad? O corriera por donde corriera, o circulara como circulara, pero había capital. Ahora mismo estamos hablando no solamente de una economía en crisis, sino que el capital mismo escasea. Por otro lado, la cuestión de la restauración de la energía impacta la economía terriblemente, porque la economía no sustentable de Puerto Rico se fundamenta principalmente, es una economía de consumo. Pero ¿cómo tú mantienes o sostienes una economía de consumo a base de diésel y gas? ¿Verdad? Porque no hay cómo tú energizas. Tan reciente como esta mañana estaban, al momento que grabamos esto, los comerciantes reclamando a la Fortaleza de que tratara de redirigir los esfuerzos de energizar a sectores pues, particulares de comercio, como el Viejo San Juan, como la Torre. Como la Torre y tal. O sea, y entonces a todo esto me parecería que hay muy poca, ¿verdad? Si significamos o mencionamos a Bernie Sanders, pero parecería que hay muy poca resistencia, aunque sea discursiva, a todo lo que emana de las esferas federales o del gobierno local, ¿verdad? Uno, estoy un poco haciendo excepción de la alcaldesa de San Juan, que no menciono porque yo creo que ahí también hay otra cosa pasando a la misma vez sin desmerecer la honestidad tal vez de sus posturas, pero uno sabe que hay algo de cálculo político implicado. Sí. Pero ahora que menciono a la alcaldesa, yo creo que una cosa para mí, una cosa que me ha impresionado mucho, es cómo este proceso ha vuelto a reafirmar en la política puertorriqueña la figura de los alcaldes. Sí. O sea, más que nunca se ven que son los caciques. O sea, cuando más nadie llega, y el que está allí en el escenario es el alcalde, claro. Muchas veces es una figura paternalista y hay clientelismo, etc., ¿no? Pero, y ha sido así por todo el siglo XX y ahora en el siglo XXI, son los alcaldes, ¿no? Y me parece que si vamos a empezar a tratar de imaginar un futuro del país, se va a tener que tomar en cuenta esa figura. Claro, entre ellos hay de toda variedad. Hay algunos que son muy honestos, realmente, pues son serios. Y hay otros que, pues, ni hablar. Claro. ¿No? Pero me parece que, por ejemplo, se ha hablado mucho de ideas de eliminar municipios, ¿no? Pero me parece que la estructura que se vayan a cambiar va a hacer falta de estas figuras a nivel local. Uh-huh. Que realmente está allí y que ve lo que hay. Porque es obvio que hasta ahora la cultura política en la capital, lo que hay en Fortaleza o Capitolio, es como otro mundo.
Sí. Que no responde a nada de lo que hay fuera de San Juan, ¿no? Así que me parece que, entre otras cosas, pues María ha vuelto a señalar la importancia de estas figuras, sí, ¿no? Para bien o para mal, sí, pero están ahí, y cualquier partido o organización que quiere mover el país tiene que tomar en cuenta a esta gente, ¿no? Y fíjese, en el caso de Carmen Yulín, se ha vuelto una figura internacional. Sí. O sea, ha aparecido hasta en Saturday Night Live. Sí. Y es una alcaldesa. Claro, ella es muy particular, pero es una alcaldesa. Sí. ¿No? Así que me parece que hay que tomar en cuenta también, cuando hablamos de proceso de transformación, la política local. Sí, y el local, que esa es parte del, me parece, de la mentalidad, ¿no? De la gente. Sí. Ahora, desde la óptica del gobierno central, es a contracorriente de lo que planteas. O sea, porque otra cosa que a mí me da, pues uno que es de temperamento democrático, me choca mucho, es ver la facilidad con la que al gobernador, al ejecutivo, tan fácilmente, con muy poca renuencia, se le han delegado poderes de decretos abrumadores. O sea, es decir, la misma legislatura, restándose a sí misma poderes para abrogárselo, atribuírselo al gobernador sin mayor cuestionamiento, sin mayor problema. Incluso llegué a escuchar al alcalde de Comerío plantear en la radio públicamente de que por qué no se cancelaban las elecciones del 2020, ay, y esperábamos hasta el 2022 por aquello de la excepción de la situación. Y hay dos cosas, ¿no? Por un lado, porque yo lo comentaba con mis papás, y yo decía, bueno, a FDR, a Franklin Delano Roosevelt, se le permitió un tercer término, que no terminó porque murió. Es cuarto término. Cuarto término. Fuera de la norma, pero era la situación excepcional de la Segunda Guerra Mundial y era Franklin Delano Roosevelt. Exacto. Un poco acá, salvando las diferencias, pues, un poco, ¿por qué delegarle ese poder? Y si se dijera que se está administrando la restauración de una manera ejemplar. Pero aunque lo estuviera haciendo, es un problema. O sea, es decir, ¿por qué delegar más poder? O sea, así porque así, sin más. Y un poco me preocupa. Me preocupa cómo. O sea, que no haya habido tanta respuesta. Estoy un poco generalizando. Hay sectores que siempre reclaman. Personas, individuos, movimientos, grupos, partidos y organizaciones, pero ha habido muy poca resistencia a que el gobierno central, precisamente el ejecutivo, se abrogue una de poderes que antes no tenía. Por no hablar de estas decisiones de ahora para ahora, de toques de queda, con sus múltiples excepciones. O sea, parece a veces hasta formas improvisadas, pero lo que preocupa de fondo, porque a veces se presta para chistes, ¿no? Porque hay cosas que son hasta burdas. Pero el problema de fondo es que lo que parece que es una total actuación arbitraria e improvisada. Y eso, como no veo, más allá de la alcaldesa, digamos, no veo otras figuras públicas, incluso de partidos opositores, reclamando, planteando, señalando. De hecho, al contrario, mientras estamos grabando este episodio de Utopística, está el gobernador en Washington sosteniendo reuniones con congresistas junto a líderes del Partido Popular como Aníbal Acevedo Vilá y otros en esto que constituyeron, el Frente por Puerto Rico. Y ese tipo de situación me preocupa, y creo que yo creo que esto ya permeaba en el sentido común y la cultura política nuestra, donde los ciudadanos han devenido más bien espectadores, guión súbditos. Me parece que eso añade un poco a la cuestión del shock. De momento estamos como una especie de, ¿verdad? No quiero jugar con mucho artificio retórico, pero estamos como una especie de marasmo generalizado, un shock colectivo, en donde hay grupos y figuras que tienen agendas y que se aprovechan de este estado de excepción, ¿verdad? Nosotros, conversaciones, ¿verdad? Fuera del aire hemos hablado múltiples veces de la importancia de que se conciba ya prontamente un horizonte post-excepción, porque la excepción abre este marco
de posibilidades para que grupos puedan abusar del poder, aprovecharse de lo excepcional para adelantar sus agendas, que tal vez se le haría más difícil adelantar retomando o recobrando algo de normalidad el país. Sí, esa palabra normalidad me parece que puede ser peligrosa. Sí, de acuerdo. Porque si... Y uno escucha a los vecinos y familiares, etcétera, ¿no? Pues lo que añoran es volver a la normalidad, ¿no? Que, por ejemplo, con todo el escándalo de Whitefish, a mí no me importa quién lo haga, pero que llegue la luz, ¿no? Y que llegue la normalidad. Pero entonces vamos a volver donde estuvimos antes de María, con la Junta de Control Fiscal, con una economía que está por el piso, las escuelas cerrando, etcétera. Eso era la normalidad antes de María. Entonces, queremos volver a eso. Pero entonces, ¿quién está planteando, quizás es muy temprano todavía, pero quién está planteando las alternativas a esa normalidad? Sí. ¿No? Y yo también creo que, en gran medida, muchos todavía están o estamos en shock, ¿no? Y lo que la gente pues, realmente añora o desean es tener estabilidad, ¿no? Pero es peligroso ese deseo de volver a esa normalidad que para la mayoría de los países del mundo es anormal. Sí. Y estar añorando a eso es cosa seria. Y volviendo al principio, un poco para cerrar el círculo, o sea, esa normalidad a la que... ¿verdad? Si, no, si uno no aspira a una nueva normalidad, si no es la normalidad que vivíamos, es una que está fundamentada, lo que tú señalabas justo al principio del programa, es decir, en una pobreza que no estaba escondida, es una pobreza que constituye la violencia más brutal, pero es sistémica, porque estructura el tablón de juego donde desempeñamos nuestra vida diario. Y ciertamente esa no me gustaría pensar que no es la normalidad a la que muchos deberían aspirar. Ahora, yo creo también que hay que señalar, en mi percepción, la respuesta quizás más eficiente dentro de esta emergencia han surgido de las comunidades. De acuerdo. Se ha comprobado que el gobierno no responde. No tiene ni la dirección, ni la imaginación para responder a esta clase de emergencia. Y han sido las comunidades, los grupos comunitarios, organizaciones feministas, ecológicas, etcétera, los que han respondido a las necesidades en esta fase. Y me parece que antes de María, eso también era el caso. Sí. Porque lo que hemos visto es que existe una burocracia que tiene sus millones de dólares, pero no tiene idea de lo que está pasando en la calle. Y en este periodo de emergencia, han sido los grupos que sí están en la calle los que han respondido. Y me parece que es una experiencia, espero que es una experiencia que se pueda aprovechar. Sí. Y no cooptar, sino aprovechar para fortalecer. De hecho, es una expresión mucho más saludable de lo que tú señalas, o sea, mucho más positiva y saludable políticamente de lo que tú señalabas de la revalorización de los alcaldes, porque apuntan en la misma dirección, a la descentralización y a la autogestión de los problemas de nuestro entorno más, más cercano. O sea, ya que no nos resuelven, digamos, a instancias más allá, pues la burocratización y todo lo demás, pues un poco nosotros hacernos cargo, y tienes toda la razón, antes de irnos, María, eran grupos particulares los que estaban sonando la voz de alarma a partir de distintas causas, como la causa de cenizas, grupos medioambientales de todo tipo y así, que son experiencias, como tú dices, deberán incorporarse y sobre ellas cultivar. Sí. Y sobre ellas cultivar. Amigos, vamos cerrando la conversación. Esto más bien es una especie de muestrario, conversación. Esta conversación un poco la tenemos todos los días aquí en La Piñero. Grupo de colegas entre nosotros. Pero también queríamos un poco pues tenerla. Compartirla con ustedes, algunas cosas que algunos de nosotros estamos pensando.
al respecto de lo que está sucediendo ahora mismo en Puerto Rico. Nosotros ya muy pronto retomaremos, digamos, la programación más ordinaria, ¿no? Con invitados sobre temas particulares. Queremos sí aprovechar y compartir que, pues dada la situación, por lo que resta de este semestre de agosto a diciembre de 2017, la programación de la jornada cultural y académica de La Piñero pues ha quedado suspendida momentáneamente. Esperamos recalendarizar muchas de nuestras actividades para el semestre que viene. Sí quisiera, no obstante, comunicar que recientemente publicamos la convocatoria para todos aquellos maestros y maestras que estén interesados de historia o de estudios sociales. Ya cerró la convocatoria para, si interesan, tomar la tercera sesión del seminario Conceptos Claves en la Historia de Occidente, que estaremos ofreciendo los primeros tres sábados del mes de febrero 2018. En esta ocasión vamos a estar tratando sobre otros tres conceptos, que van a ser el concepto de pueblo, de historia y de cultura. El concepto de pueblo y de cultura lo va a estar tratando este servidor, y el concepto de historia lo va a estar tratando el compañero Dr. Jaime Parch. Y pues también vamos a sostener, aunque sea un poco grabando fuera del estudio, este espacio, porque creemos que es importante darle continuidad a las labores, y ustedes pueden tener por seguro que lo que es tanto el componente de servicio de La Piñero, porque La Piñero se ha convertido en uno de los núcleos principales en estos momentos en la Universidad del Este, porque ha sido el espacio de encuentro para ofrecer cursos en espacios alternos, para ofrecer centros de cómputo en espacios alternos, para hacer el espacio de compartir con los estudiantes. Además de eso, también seguimos nuestro equipo de investigadores llevando a cabo sus tareas, ¿no? Y nosotros quisiéramos pensarnos cómo que estamos, que nuestra práctica investigativa, analítica, quisiera nutrir esa reflexión, que quisiera que se expandiera exponencialmente a través de todo el país, en un gran brainstorming para la construcción de esa nueva normalidad. Y de nuestra parte podemos garantizar que nosotros estamos comprometidos con esa misión, y que no dejamos de elaborar dentro del ámbito que podemos para ello. Jaime, ¿algunas otras palabras antes de despedirnos? No, que pues, como bien dice, nuestra misión aquí es pues colaborar tanto con la gente de aquí de la UNE, Facultad de Estudiantes, con otras comunidades y otras organizaciones, para aportar a un país poco diferente a lo que existía antes. Bueno, pues agradeciendo la ayuda del colega, nos despedimos de todos. Hasta la próxima semana y que estén bien.